Muchísimas gracias. El charango, un instrumento sudamericano, que seguramente es un instrumento muy importante para muchas cosas, no solo para el folclore sudamericano argentino, sino también para el estudio de la música antigua, de la música barroca. Son instrumentos de tradición barroca, instrumentos que nacieron de la imitación a la vihuela o a la guitarra barroca del siglo XV, XVI. Los aborígenes de los Andes, imitando las cajas de resonancias hechas de madera, usaban el quirquincho, el caparazón del quirquincho. Estos son charangos completamente ecológicos, no tienen nada de animal, pero son charangos, en fin. Bueno, y decía eso, que la música, que el instrumento es como barroco, como tiene su ascendencia barroca, también la música con la que se toca en el instrumento y las técnicas son muy importantes para el estudio de los instrumentos barrocos en la actualidad. Yo en Alemania tengo un grupo con dos guitarristas barrocos, su música antigua, y bueno, una de las grandes fuentes de inspiración de ellos es la música sudamericana, porque acá en Sudamérica las danzas de aquel tiempo están todavía vivas en nuestro folclore, y es uno de los grandes tesoros de nuestra música y nuestra cultura. O sea, los españoles en aquel entonces no solo se llevaron el oro, pero dejaron la cultura, entre comillas, charanguística. Bueno, la pieza que voy a tocar ahora es una samba del Cuchi Leguizamón y Castilla que se llama Maturana. Maturana, chileno de nacimiento, si va a cortar un quebracho, su sangre llora primero. Si va a cortar un quebracho, su sangre llora. El carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y en el humo iba el viento machadito maturana y en el humo iba el viento machadito maturana. Chilenito ahí desterrado en el vino queso duerme dormido llora su pago y en el vino que lo duerme dormido llora su pago. Será de ese hacherito, sé que no ha sido nada. Irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Lo irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Chilenito, ay. Desterrado en el vino que lo duerme dormido llora su pago y en el vino que lo duerme dormido llora su pago. Muchas gracias. Para despedirme voy a hacer, bueno, primero
Toqué una suite para charango mía que se llama Suite para charango en Streichquartett y cuarteto de cuerdas, que el cuarteto de cuerdas, por supuesto, hoy no lo tocamos, pero está en el nuevo lugar. La segunda es la samba del Cuchillo y Zamón en Castilla. Y la tercera pieza que voy a tocar es un solo para charango que tiene dos nombres, Ponteado o Solo Mío, que también es mío.